Favorite player right now is probably Alex Bregman. Yeah, that's my guy. I'm thinking tonight it's going to be the Astros for sure. ¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos de nuevo. Un abrazo. Estamos listos para el juego número 2 de la serie. Digo yo, exaltante que pueda haber en esta serie de campeonato y también en la Liga Nacional, es que al menos un venezolano va a tener un anillo de serie mundial. Amigos de Sports Venezuela, terminó el segundo juego de esta serie acá en el Minute Maid Park. Victoria para los Rangers de Texas y así termina nuestra cobertura de este lado de la batalla por entrar a la Serie Mundial con este triunfo de los visitantes que se llevan una ventaja de 2 triunfos a la ciudad de Arlington. Reaccionaron los Astros, estuvieron muy cerca, descontaron, ¿no? Después de estar perdiendo por 5-1, pues regresaron a estar 5-4. Lamentablemente en ese inning ni Díaz ni Altuve con las bases llenas pudieron dar el batazo y después llegó la reacción un poco tarde, ¿no? 2 jonrones de Jordan Álvarez, pero que no fueron suficientes para darle la victoria a los Astros en este duelo número 2. Altuve en el último out la llevó lejos, pero no fue suficiente para empatar las acciones con un solo swing y pues nos vamos a Arlington en desventaja para los Astros con este triunfo 5-4 de los Rangers. Nosotros seguimos con toda nuestra cobertura de lo que es esta batalla de Texas en la serie de campeonato de la Liga Americana y les agradecemos por acompañarnos en este camino. Nos vamos a Arlington y les vamos a seguir contando cómo nos va en este detrás de cámara de la cobertura de Sports Venezuela en Texas. Bueno, a ver si la serie regresa a este escenario. Díganos acá en los comentarios qué piensan. Volveremos al Minute Maid Park para los juegos 6 y 7 de esta serie de campeonato. Leemos sus comentarios. Bueno, ahora sí, desde las afueras del Minute Maid Park nos despedimos desde la fría ciudad de Houston y nos vamos a Arlington, aunque mañana les tenemos una sorpresa como les prometimos. Nos vamos a ir al Astrodome a ver qué les podemos conseguir ahí en ese histórico estadio acá en la ciudad de Houston. Toda la información de la serie de campeonato y la serie mundial llega a ustedes gracias a La Ceiba Tire Shop, Empresas Polar, Tubilon USA, Bets America 007, Frank Paredes Insurance Agent, La Estancia Restaurant, Venice Commercial Services, De Zucca,